Esa es la idea para que los temas que tratemos eh, sean entretenidos y sean accesibles para todos nosotros. Eh, hoy aquí eh, es un reto porque es como una especie de mini maratón en la que eh, el formato es 20 por 20 el original. Son 20 imágenes que están expuestas cada una de ellas por 20 segundos. El nuestro va a ser medio, pechacucha, por lo tanto son 10 imágenes con esos mismos 20 segundos de exposición cada uno. Eh, y eso obliga entonces al expositor que no se quede pegado hablando su, su discurso intelectual o técnico, sino que corramos un poquito eh, para tocar las fibras y el meollo de los temas eh, que más nos interesan. Así que muy agradecida con, con los cinco invitados que hoy nos acompañan por aceptar este reto. Y vamos a iniciar para nosotros desde Taller Acá, una firma de arquitectura. Eh, dentro del ADN de, de este equipo, eh, los barrancos tienen una larga historia, la verdad que son parte de nosotros y eh, lo hacemos con una perspectiva de futuro para una ciudad que, tiene, que es compleja, que tiene muchos eh, problemas y eh, los barrancos son una presencia inmanente en, en todo nuestro transcurrir urbano. Así que. Eh, desde hace algún tiempo se hizo esta publicación. Jorge y Hans han trabajado el tema desde de diversas perspectivas. Y hoy tuvimos el atrevimiento de no convocar solo arquitectos. Por lo tanto, la mirada se hace mucho más interesante. Vamos a iniciar entonces con nuestro amigo Gabriel Rodríguez Pellecer. Me pongo los lentes porque si no, no veo. Eh, con formación en arquitectura y una práctica que combina la ejecución artística con la educación y la curaduría. Desde 2006 a la fecha se ha dedicado a la creación artística y desde 2013 a la curaduría con el espacio independiente Sótano 1. Entre las últimas exposiciones individuales como artista se encuentra Viento Solar en la Galería Extra en 2021 y como curador a la co-curaduría de Muchos somos todos. En, centro, en este Centro Cultural de España en este año 2022. Dejamos entonces a Gabriel con el micrófono, con la mirada del barranco. Adelante, Gabriel. Eh, hola, ¿cómo están? Qué nervios, ser el primer. Eh, bueno, la, la mirada del barranco, le puse así a esta ponencia, porque me interesaba combinar el pensamiento de dos pensadores. Una es Marisol de la Cadena, que es una antropóloga ecuatoriana, y la otra es eh, Miguel Amaros, que es un, un pensador español. Entonces me interesa proponer el barranco como un ente político que tenga la capacidad de agencia para revertir la noción de ciudadanía. Esto es de Miguel Amaros. Y proponer el barranco como el último refugio último ente político que evitó la trampa urbana o la trama urbana en donde nos encontramos. Eh, una cosa que me interesaba, porque era la mirada del barranco, como abordarlo de una manera un poco más poética, es que eh, sobre todo pensando en estas imágenes de cuando se construía el, el puente del incienso, me interesaba quitar esa mirada de que sea algo que nos jala para suicidarnos. O sea, que no tiene que ser eso el barranco. Y entonces aquí le hice una especie de, de axioma poema. Soy corredor migratorio de aves, soy o era el espacio del río y del agua, soy espacio de hierbas, árboles frutales, casa de aves, roedores, serpientes, y hablo por medio del viento que me atraviesa. Entonces me interesaba mucho replantear esa idea de que el barranco no es un espacio muerto. Y esta sería como una especie de statement, declaración política del barranco: que el barranco es antidesarrollista y es anticiudadano, porque no le interesa esa noción sino le interesa cómo revertir estas ideas de que lo extractivo desmorona las cosas. Y la militancia del, del barranco, aquí hablando como que fuera el barranco una persona podría estar en romper relatos europeos de la idea de los bienes comunes, Sino que el barranco no es, no es que sea un bien común, sino no es de nadie y es de todos? ¿verdad? y también romper con el relato de ciudadanía que la ciudadanía solo nos permite tener alguna participación política cada cuatro años pero en realidad no es más que eso verdad esa idea del voto entonces cómo el barranco puede rompernos con estas ideas y también nos puede dar un aprendizaje político sobre la diversidad y la colaboración entre distintas especies y cómo eso se, se de eso se puede aprender no solo a nivel de etología sino a nivel de propuesta política y entonces la propuesta del barranco es ser anticiudadano y antidesarrollo, porque el desarrollo es sinónimo de destrucción, que es lo que hemos visto y que se mira sobre todo con estos puentes que no lo consideran, solo lo, tra solo lo atraviesan. Y entonces eh, también quitar esa idea de historia progresiva y lineal, siendo barranco. Entonces también propongo como una especie de personificación dentro de nosotros, como convivimos todo el tiempo con el barranco, cómo podemos ser o volvernos el barranco. Y entonces también. Me interesa la idea de salir de ese otro barranco que tal vez ese sí puede ser nocivo, que es el barranco del individualismo, para voltear al barranco de la diversidad. Y eh, el último como especie de axioma es eh, lo que propone Miguel Amaros, que es una ruralización de la ciudad. Todos los barrancos nos permiten tener esa es o mantener una idea de que no todo tiene que ser urbano, que también el barranco quiebra la ciudad, porque son como una especie de grietas sobre la trama urbana. Y eso sería todo. Gracias, Gabriel. Nuestro siguiente ponente es Andrés Prera, arquitecto guatemalteco, estudió arquitectura en la Universidad Francisco Marroquín. Eh, con una maestría en la Universidad Técnica de Berlín en Urban Management of Developing Countries, es cofundador de Enviro, empresa multidisciplinaria de diseño, arquitectura y sostenibilidad. Su trayectoria en temas de sostenibilidad se remonta desde el 2003 y ha colaborado en proyectos en México, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá. Se ha especializado en diseño biofílico y en la búsqueda constante de resolver la interacción entre la naturaleza y el entorno construido. Lead Fellow de, eh, por el USA Green Building Council, el segundo en Latinoamérica. Ha colaborado en más de 50 proyectos Lid y Edge. Es fundador del Guatemala Green Building Council y su primer presidente. Es miembro del Consejo Consultivo de Fundación Crecer catedrático de diseño arquitectónico, biomimesis, curso Urban Cultures integrado a viajes a ciudades emblemáticas en el verano desde la Universidad Francisco Marroquín y ha sido conferencista invitado a nivel regional y hoy aquí. Dejamos con ustedes a Andrés con diseño biofílico. Buenas noches a todos. Eh, la idea de hoy es hablar un poco que estamos sobre la, el concepto que estamos sobre este planeta Tierra a otra escala. Todos somos unos astronautas, como decía Buckminster Fuller, girando en toda la galaxia, compartiendo de alguna manera este planeta. Yo aquí vivo, pero aquí viven ustedes también. Y estamos compartiendo con otras especies, eh, tanto la flora y la fauna, aves, insectos, eh, anfibios, eh, reptiles, plantas. Y de alguna manera, creo yo que en el, 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 muchos de los problemas de son problemas de escala. Si nos vamos un poco más amplio, eh, creo que nos vemos más pequeños. Eh, y al final nos vemos más pequeños donde ent entre entendemos que pertenecemos a un todo. Entonces, bajo esa idea de que estamos en esta nave espacial, esta es nuestra casa. No solo nuestra casa donde vivimos, sino que también esta es nuestra casa. Eh, y cómo hacemos para mantener esta casa en orden ¿no? y funcionando. Usualmente en la historia de la humanidad llevamos más tiempo siendo eh, rurales o en un entorno natural y compartiendo con la naturaleza que siendo en ciudades. O sea, si vemos toda la línea del tiempo del Homo sapiens, somos urbanos desde pocos cientos de años. Y de alguna manera, no sé si hemos aprendido a ser urbanos todavía. ¿O qué tanto de la noción de ser natural, entorno natural eh, nos queda? ¿no? Nos estamos constantemente mudando a las ciudades y creciendo en ciudades donde no solo el 90% del tiempo pasamos en espacios construidos y diseñados por nosotros mismos, sino que también el 70% de la población en el 2050 va a estar viviendo en ciudades. ¿no? Y toda esa densificación de las ciudades trae cierta demanda de uso de recursos naturales. Entonces la pregunta es, ¿será que las ciudades van a aguantar la presión de la demanda de más gente? ¿Y será que estamos homogenizando la arquitectura? Porque ahora ya no sabemos dónde está este edificio. Y si ustedes ahora si ponen, se ponen a pensar dónde prefieren estar en este momento, donde se sientan más felices, más concentrados, más relajados, creo que nadie dijo en este salón. Y tal vez poca gente dijo su casa. Entonces, casi, probablemente el 99% dijo en un entorno natural, en un espacio probablemente vernáculo o que es una arquitectura que surja del espacio, del lugar. Yo siempre pienso en hamaca en la playa con una cerveza. Entonces, de alguna manera, no estamos donde preferimos estar. Y corremos el fin de semana a buscar esa dosis de naturaleza que está tal vez cada vez más lejos, como conforme crecen las ciudades. Entonces, al final el tema de urbano, el tema arquitectónico es resolver interacciones y relaciones entre la naturaleza, el ser humano, el clima, la arquitectura del lugar, el entorno construido, la comunidad y la eficiencia de la naturaleza. Entonces, si resolvemos relaciones y si resolvemos interacciones de alguna manera estamos resolviendo el futuro. El futuro no distópico, sino que utópico. Y nosotros como arquitectos también hemos urbanistas hemos sido muy muy perfeccionistas en definir los límites. Aquí va la naturaleza y aquí va la flora y la fauna, esto no lo quiero ver, pero realmente nosotros ellos estaban antes. ¿no? Y nosotros estamos invadiendo ese espacio un tipo de parásitos, ¿no? extrayendo le vida al entorno natural. Entonces entonces estamos empezando a pensar o la intención es empezar a considerar Todas nuestras acciones y van en sintonía con nuestra historia natural a través del pensamiento biofílico, ¿verdad? que es bios, es vida, filia es una, lo contrario, una fobia, es una fascinación, una atracción por los, seres, por los seres vivos. Y esto también, ¿por qué nos gusta caminar descalzos en la playa o en la grama? ¿Por qué pasamos a la par de un árbol y tocamos la corteza? ¿Por qué nos cautiva el, la luna llena? ¿Por qué nos cautiva el, el volcán? Entonces, nuestro ADN está codificado para pertenecer a la naturaleza. Y desde otras culturas también lo han ido nombrando. En, en alemán es Wald que es la sensación de estar solo en el bosque. Ahí esa es única. Y todos la hemos vivido, pero cada vez menos. En, Japon, en los japoneses definen Shinrin Yoku, que es bañarse el entorno natural. Ahí está. Se lo, de, se lo recetan los doctores a los pacientes. 20 minutos de naturaleza al día, por favor. Eh, y todo esto causa mejores, reduce el estrés, mejora la concentración mejora el, eh, el razonamiento crítico, y los principios son, son muy, muy simples, o sea, es, y hablando de barrancos, ese es el ejemplo de, de un entorno natural, y cómo traemos esa sensación, estar en el barranco, que muchos de ustedes han percibido, a tener una contacto directo con la naturaleza, un contacto indirecto que es sonido todo, con los otros sentidos, que no es tal vez el tacto, la vista, y también cómo vamos a responder nosotros a ese espacio. Estamos en espacios que no queremos estar o estamos en espacios que preferimos estar en, en otro entorno, contexto. Entonces, si buscamos, eh, yo, yo me baso mucho en estos 14 principios o patrones de la naturaleza, que es tener la naturaleza en, en el espacio, tanto directo e indirectamente. A veces puedo oír el agua y saber que es naturaleza, puedo oír el viento en, los, en las hojas de los árboles y estoy en un entorno natural. Entonces al final la, la idea es que no somos más ni menos, sino que somos naturaleza. Nuestro ADN pertenece al entorno natural. Compartimos de alguna manera muchos rasgos con el resto de los habitantes en este planeta, esta nave espacial que va girando en la Tierra. Y al final es intent intentar que a la hora de diseñar y planificar y resolver los barrancos es nuestra más mayor eh, filosofía y fuente de inspiración por toda la experiencia acumulada a lo largo de existir en la oferta de los servicios ecológicos que nos dan los barrancos oxígeno alimentos materiales de construcción eh, medicina eh, todos los eh, servicios ecosistémicos entonces sí la idea es que los barrancos no solo son nuestra fuente de inspiración los procesos y son al final vida y queremos trasladar esa sensación de estar en el barranco es, a estar en los edificios y los donde estamos ocupando el 90% de nuestras vidas hoy por hoy. Gracias. Siguiendo, tenemos a Melanie Ford ella es antropóloga cultural, etnógrafa, educadora, está realizando un doctorado en Rice University en los Estados Unidos, está interesada en la antropología del entorno urbano y escribe sobre política de la arquitectura la ecología y la geografía en las Américas. Su investigación doctoral mapea los encuentros entre el Movimiento de Conservación Urbana para los Barrancos de la Ciudad de Guatemala y las comunidades en los asentamientos de esos mismos barrancos. Entre 2019 y 2021, Melanie realizó un trabajo de campo que incluyó entrevistas con arquitectos, planificadores urbanos y miembros del gobierno público, así como una elaboración de mapas comunitarios y proyectos de construcción de pozos con residentes del barranco. Su tesis, próxima a publicarse en 2023, documenta y discute las tensiones en la gobernanza de estos accidentes geográficos a través de temas como el espacio público, las políticas de tenencia de la tierra, la pobreza urbana, la gestión ambiental, ambiental y la ley de planificación. Sus escritos se pueden encontrar en LAM, la revista de arquitectura paisajista de los Estados Unidos y en la editorial Duke University. Anteriormente ha impartido cursos sobre antropología y ciudad en Rice University y UCLA. Dejamos a Melanie con Barrancos una arquitectura política. Y perdón que voy a leer es que español no es mi primer idioma. Entonces, cuando pensamos en la conservación urbana de los barrancos, existe la intención de construirlos como un paisaje unificado. Sin embargo, muchas de las personas con quienes he hablado ven a las comunidades como la antítesis de la conservación urbana. Gracias a mi participación en ciertos proyectos, como por ejemplo un mapeo participativo de las comunidades bajo el puente Belice y la construcción de pozos en las faldas de otro barranco en Chinauta, Comprendí que las comunidades a menudo utilizan un mismo vocabulario, pero ese no siempre representa las mismas experiencias. Ríos, peñas, gradas, zanjas, puentes, cerros, pozos y más son sitios comunes cargados de connotaciones políticas que existen dentro de cada barranco. Tales características se revelan como puntos específicos que distinguen y dan sentido a las diversas cualidades de vida dentro de las comunidades. En este sentido, mientras que las gradas encontradas en una comunidad se referían a gradas típicas de concreto que ayudan a los residentes a descender por las laderas empinadas, como estas en Puente Belice, en otra comunidad, las graves hacían referencia a grandes mesetas de terreno que se habían construido en la pendiente para proteger las casas de los deslizamientos frecuentes, un lugar en el que las rocas sueltas podrían asentarse en el lugar de caer sobre los techos. Estos deslizamientos ocurren principalmente debido a las filtraciones de los drenajes no de la propia comunidad, sino de las comunidades que habitan sobre el barranco. Sin embargo, las leyes de planificación ambiental impiden que haya inversión en infraestructura en áreas habitadas, pero consideradas de alto riesgo. En este sentido, las comunidades no son las productoras de ambientes insostenibles, sino herederas de una planificación que no las integra en el desarrollo de los barrancos. Más bien, les ve como un obstáculo para la conservación urbana. Esto obliga a las comunidades a, de, a diseñar perdón, sus propias soluciones, pero se ven oreadas a continuar existiendo entre la precariedad ambiental y la pobreza, condiciones que a veces se ven agravadas por un ambientalismo que intenta imaginar los barrancos sin las comunidades que ya existen dentro de estos espacios. En estos momentos de intercambio, los residentes me enseñaron algo importante. Las intervenciones en el paisaje, como, como las gradas, surgen a través del tiempo como un registro territorial que responden a las condiciones geográficas, políticas e históricas. Entonces, la cuestión de renacer desde la naturaleza podría ser más bien renacer a partir de las distintas naturalezas un renacer en el que convergen el ensamblaje de la historia, la política y la gente que ha luchado para conformar cada barranco. Esta es una invitación a iniciar, perdón, este diálogo. Gracias. Gracias, Mel. Bueno, esta parte es un poco chistosa porque yo misma me voy a presentar. Eh, pues yo soy Ninochka Matute y voy a leer mi biografía. Eh, soy arquitecta por la Universidad de Chile y la Universidad Rafael Andívar de Guatemala, con una dilatada experiencia como directora de Fundación Crecer para la generación de alianzas público-privadas y para la transformación del barrio del conocimiento y la innovación en Zona 4 comunicadora y creadora del blog sobre temas de ciudad hiperurbana, amante del diseño, el urbanismo y su relación sana, coherente y sostenible con el medio ambiente. Actualmente directora administrativa en el tremendo equipo de Taller Acá, una firma de arquitectura que cree que las personas deben ser el centro de todos los proyectos. Eh, me quedo entonces con eh, esta ponencia que titulé Parques, Naturaleza en la Ciudad. Vamos a ver si yo cumplo el reto. Eh, bueno, quiero decirles que los barrancos nos definen en muchos sentidos. Eh, particularmente definen la geografía a través de su topografía, en la manera en que las, cars, las calles serpentean alrededor y el, en las laderas de los barrancos, definen la manera en que los barrios y los edificios se van organizando, irónicamente dando la espalda a los barrancos en la mayor parte de las veces. Eh, la presencia de los barrancos es tan grande que desde cualquier vista o perspectiva aparece el verde de la naturaleza entrelazado con ese gris urbano de la ciudad. La ciudad moderna emerge desde los barrancos y los barrancos permanecen dentro de esta ciudad. Los barrancos también significan esas divisiones y esas quebradas que definen en algunos casos realidades muy distintas en que la ciudad va creciendo y desarrollándose. En este caso, eh, la ciudad moderna, comercial y futurista eh, que eh, se organiza alrededor de estas laderas, pero en la mayoría de los casos, los asentamientos informales que también se organizan en las laderas de los barrancos en una gran precariedad y eh, con un tremendo riesgo para poder habitar estos lugares peligrosos. Los barrancos también son una herramienta eh, de mucha utilidad para nuestra ciudad. En los barrancos se oculta todo aquello que no queremos ver, la contaminación del agua, eh, los basureros informales y muy formales también, y eh, una imagen como esta que nos representa como sociedad que produce, consume y desecha y eh, usa la naturaleza eh, de una manera insostenible. Pero también los barrancos son esto, son esa biofilia de la que nos hablaba Andrés, es la posibilidad de tener este respiro verde, este eh, baño forestal, eh, donde la biodiversidad y la diversidad de plantas nos permite aún respirar aire puro en esta ciudad contaminada. También nos permite imaginarnos como espacios de encuentro, como parques urbanos, donde podamos reunirnos, encontrarnos entre diferentes comunidades, realizar eh, ejercicio físico, eh, yoga, meditación y también deleitarnos con eh, la observación de la increíble biodiversidad que se refugia en estos ecosistemas. Eh, y también, ¿por qué no?, convertirlo en este espacio de encuentro entre realidades diversas que eh, comparten una mesa eh, desde diferentes culturas, cada uno aporta un plato y de hecho esta fue una experiencia maravillosa que hicimos en el fondo del barranco entre zona 15 y zona 10, donde realidades diversas se sentaron a la misma mesa y compartieron platos. ¿Y por qué no hacer la singularidad que otras ciudades tienen, como Santiago con el río Mapocho, y poder generar entonces la temporada no de ópera pero sí la temporada de jazz en el barranco los barrancos pueden contener eh, expresiones culturales de arte y de música capaces de transformar nuestras vidas y los tenemos ahí a y sí me confieso amante de los barrancos como muchos de los que están acá porque principalmente los barrancos representan esto la construcción física de puentes que nos reúnen desde comunidades diversas, pero también la construcción de esos puentes sociales que pueden ayudarnos a volver a tejer esa red social que actualmente nos divide. Muchísimas gracias. Sí. Ah, sigo. No te quiero presentar. Ahora sí. Nuestra siguiente panelista es Vivian Hurtado. Ella es ingeniera ambiental, investigadora de flora y fauna y artista. Actualmente trabaja como coordinadora general de proyectos en Flar Mesoamérica, siendo el más reciente documentación de biodiversidad en la Reserva de la Biosfera Maya en cooperación con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP. Estudió Ingeniería Ambiental en la Universidad Rafael Landívar y realizó su proyecto de graduación sobre regeneración natural de bosques utilizando bombas de semillas en el 2021. Fue miembro del equipo de coordinación del Movimiento Ecológico Estudiantil durante cuatro años del 2017 al 2021, un grupo interdisciplinario e interuniversitario que ha impartido más de 50 talleres y conferencias sobre diferentes temas relacionados con el medio ambiente y la divulgación de soluciones a problemas ambientales. Cuenta con un diplomado de artes visuales y uno de arte contemporáneo cursados en la Escuela Municipal de Arte. En julio de este año presentó su obra Ciclados al Color, la cual nos invita a a repensar el tiempo basado en las floraciones de plantas nativas de Guatemala durante todo un año para sensibilizarnos a nuestro entorno natural. También es fundadora de Pronoya Espacios, un movimiento que gestiona eventos culturales que promueven el arte y la concientización ambiental. Dejamos con ustedes a Vivian con el último refugio natural urbano. Gracias, pues buenas noches. Eh, bueno, para comenzar, pues Guatemala posee características topográficas que generan gran diversidad de paisajes, eh, climas y microhábitats donde habitan muchas especies de flora y fauna. En pocas palabras, podemos decir que la geografía y relieves del país permita que, existe, que exista una gran riqueza natural en el territorio. Luego podemos definir un barranco como un precipicio, una grieta profunda generada en ocasiones por la erosión de la tierra. Y en este sentido podemos pensar que es un sitio inhabitado, abandonado, en donde no hay vida. Sin embargo, la vida por donde quiere crece y la, los barrancos no son una excepción. Lamentablemente muchos de ellos están siendo utilizados como basureros clandestinos y descarga de aguas residuales debido al crecimiento urbano. Y que nos ha empujado, empujado a desvincularnos forzosamente de la naturaleza, porque no hemos sabido crear los acuerdos necesarios para coexistir en ella. Pero los barrancos, pues, son una posibilidad de recuperar esta, este vínculo. Y seguro todos hemos escuchado Guatemala, un país mega diverso, pero ¿cuántas especies podemos nombrar? ¿Cuántas conocemos? Seguro que viviendo en los edificios no podremos responder esta pregunta, pero visitando los barrancos sí. Aquí hay una especie de rana, eh, Vectorila guatemalensis, que pues se encuentra en peligro de extinción y se ha avistado en uno de los, de los barrancos en Misco. Entonces, si no visitamos estos... Barrancos y sobre todo si no los cuidamos no podremos conocer estas especies también pues se han, han avistado hay, hay mucha gran diversidad de, de hongos que de por sí es un grupo de seres vivos que es muy poco estudiado en el país pero pues también po, po, son un, un foco potencial de investigación verdad los barrancos además cumplen con funciones eh, muy importantes que uno de ellos es pues mantener el ciclo hidrológico, ¿verdad? Filtrar el agua para que sigamos teniendo lluvia es algo que los asfaltos no pueden hacer, ¿verdad? Filtrar esta agua adecuadamente y pues mantener el ciclo hidrológico. Y no solo mantener el ciclo, sino que también son, pues, en estas áreas existen fuentes de agua, ¿verdad? Nacimientos de agua. Este es en un barranco, en el mismo barranco de Misco, que es parte de la cordillera Lush y el Cerro Luis pues también es la mayor fuente de abastecimiento de agua en el área metropolitana eh, por otro lado pues también algo que conocemos mucho que tal vez es lo que más asociamos con un barranco con un espacio verde es la captación de carbono que va a permitir que sigamos teniendo oxígeno y un poco de aire fresco todavía verdad en la ciudad y bueno por último pues el barranco los barrancos son los últimos refugios verdes porque albergan una gran diversidad de especies de aves, de plantas, de mamíferos y de otros animales y hongos. Y si no los cuidamos, pues ya no vamos a, a ver ninguna de estas especies, ya no vamos a poder apreciar la riqueza que hay en estos lugares. Gracias. Gracias, Didi. Eh, Finalmente. Tenemos que presentar a Jorge Villatoro, él es arquitecto por la Universidad de San Carlos de Guatemala, cuenta con una experiencia profesional de más de 15 años desde el ámbito público, ha trabajado con la Municipalidad de Guatemala a través de la Unidad de Urbanística y la Empresa Metropolitana de Vivienda y Desarrollo Urbano. Desde el sector privado trabaja con fundaciones dedicadas a mejorar la vida de las personas y proyectos arquitectónicos con un enfoque social. Actualmente director de Taller Acá, una firma de diseño arquitectónico y urbanístico con sede en la ciudad de Guatemala. Acá es un acrónimo de Arquitectura, Ciudad y Activismo. Dejamos a Jorge con Ciudad Barranco. Buenas noches a todos. Bueno, yo les voy a presentar este proyecto que venimos trabajando ya por muchos años, Ciudad Barranco o Barranco Invertido que nace de la curiosidad, pero también nace de la resistencia. Esta resistencia a la que nos han dicho que los barrancos no son seguros, los barrancos no, no son habitables, los barrancos no son parte de la ciudad. Y es así como llegamos a esta investigación que van a poder ver afuera también, una investigación que tratamos de hacer con, con toda la rigurosidad, que de, tiene que hacerse una investigación, eh, una investigación con el método científico, tratando de agarrar toda la información existente. Desde, desde nuestros predecesores, digamos, desde la municipalidad, FundaECO, y en gran parte eh, toda la, la información exigen, existente, tratando de, de registrarla y tratando de entender esta ciudad de Barranco. Sabemos que el área metropolitana es mucho más amplia, pero tratamos de delimitarnos y tener un, un caso de estudio, un caso que fuera medible, un caso que fuera comparable y, y que nos permitiera también descubrir qué está pasando, porque. Con fotos podemos determinarlo, con fotos podemos tener una percepción, pero queríamos medirlo. Es así como, como llegamos a esta investigación, financiada a partir de la, de la Universidad de San Carlos, también con colaboración con la Municipalidad de Guatemala y, y otros actores locales también, que, que juntos definitivamente no lo podríamos lograr. Queríamos evidenciar esto, pero también queríamos evidenciar las, las cosas buenas. Sabemos de que los barrancos tienen esta connotación negativa tienen esta connotación de, pues, sí, de precipicio, de peligro, de contaminación, pero queríamos mostrarlo a partir de números, mostrándolo a partir de, de, de datos, y lo hicimos a partir de esta investigación cruzando una serie de información desde el entorno natural, el entorno construido, el riesgo, la población, y, así, y teniendo un, un eje transversal a partir de la sostenibilidad. Así es como el libro o la publicación nos va contando. Cómo, ¿Cómo entender mejor el barranco? Partiendo desde esta idea que solo podemos mejorar aquello que hemos medido. ¿verdad? Si queremos mejorar nuestra ciudad, pues tenemos que saber cuántas personas viven, cuántos hombres, cuántos hombres, cuántas mujeres, incluso qué extensión territorial. Y todo esto lo podemos encontrar desde lo macro hasta lo micro. Lo ideal o, lo, o algo que nos ha movido es, esto se hizo hace siete años, siete, casi ocho años, y pues nos interesa mucho también eh, ver cómo estamos ahora, ver cómo está esta comparación. Y algo que, que también ha sido muy grato es que a partir de esta investigación, pues han salido un montón de otras investigaciones. Esto ha sido un detonador también para, que es lo que busca siempre la, pues, la ciencia, no solo, no solo quedarse como, como, como un mensaje claro, sino abrir otras posibilidades, tener una ruta de navegación para el futuro, para ver qué podemos hacer con los barrancos realmente, cómo nos podemos apropiar de ellos. Y es algo que hemos estado haciendo en los, pues en los últimos años, tratando de divulgar, tratando de, de contar lo que se puede hacer. Eh, gratamente esto ha permeado mucho también en nuestra, en nuestra sociedad, en, no solo con los arquitectos, sino en muchos medios. Y podemos decir que los barrancos le han dado la vuelta al mundo y queremos que, que así sea, que nos sigan reconociendo como una ciudad barranco y sacarle ese, ese potencial que tenemos. Muchas gracias. Bien, ahora el micrófono está disponible para cada uno de ustedes. Atrévanse, chicos y chicas, para, para comentar, para consultar eh, y para aprovechar este panel que voy a abrir yo ja, preguntando eh, a cada uno de ustedes, porque las perspectivas son diversas y me llamaba mucho la atención la postura de Gabriel el ruralismo en vez del desarrollismo, ¿cómo defines tú ese concepto? ¿Cómo se puede ampliar? Y desde la perspectiva de la antropología, la ingeniería y la arquitectura, ¿cómo podemos asimilar este proceso? Porque yo siendo arquitecta encuentro mucha verdad en lo que tú dices. Sin embargo, sabemos que la población urbana está creciendo y que en Guatemala... El 42% del territorio de nuestra ciudad está compuesto por barrancos. Entonces, hay, hay prácticamente un 50% de, de tierra urbanizada y urbanizable, y este otro 42% que debiera ser un ecosistema. ¿Cómo defines o cómo me puedes ampliar ese concepto? Eh, pues, más que una definición, la idea de ruralización, eh, como creo que tiene que ver con. Pensar, por ejemplo, que, que una ciudad eh, lo que hace es consumir al campo. O sea, no es solo que uno consume aquí en la ciudad, sino al mismo tiempo está consumiendo lo que está alrededor, lo que está afuera. Y entonces la idea de la ruralización tiene que ver, pues, es una propuesta eh, que viene de este, de este escritor de Miguel Amarós, que es un anarquista. Entonces eh, lo que plantea es cómo dejar de pensar la ciudad solo como esta cosa, que vamos a ir al supermercado y autogestionarse las cosas, gestionarse uno mismo eh, lo que consume. Y también pensar en eh, que algo que, si nosotros pensamos cuántas generaciones atrás de nosotros la gente todavía trabajaba la tierra, tal vez son dos generaciones, no es mucho. Entonces, esta idea de la ciudad como algo imparable, que se supone que, es, que lleva mucho tiempo. Creo yo que no lleva tanto tiempo como para revertirlo. Entonces, un poco por ahí va la idea. No, pues yo creo que es un tema de diseño. Como nos diseñamos a esta realidad insostenible, creo que nos podemos diseñar fuera de ella, como, como, como estamos hablando ahorita. O sea, es un tema de procesos y entender a la naturaleza como mentor, como medida y como modelo. Y de alguna manera así podríamos... Eh, desarrollar nuevas ciudades eh, o eh, ruralizarlas de alguna manera y borrar esos bordes que usualmente estamos muy, muy, los urbanistas y los diseñadores muy seguros de definirlos, ¿verdad? que al final no deberíamos estar definiendo bordes porque creo que se debería tener una constante búsqueda de integrar más la naturaleza que la hemos desplazado el agua, la, eh, la producción de alimentos, eh, la producción de energía, la estamos desfasando. Y no, no, no tiene que ser una cosa o la otra, entonces estoy de acuerdo y yo creo que hay que borrar los bordes y, y resolver esas relaciones. ¿Me escuchan? Creo que es importante también recordar que la naturaleza y la ecología son cosas distintas. Son, la naturaleza es algo que está producida y muchas veces estamos hablando de la naturaleza fuera de esta producción. Pero la ecología es una relación social, es una manera de cómo relacionamos no solo con la naturaleza, pero con la política y cada quien. Entonces, cuando estamos hablando de desarrollo o temas de antidesarrollo que pues tiene una genealogía muy fuerte, ¿verdad? Porque yo entiendo y conozco la historia en de, desarrollo eh, como algo que está eh, impuesto, digamos, de otros poderes y otros países más que todo. Pero eh, yo creo que es importante entender que eh, la ciudad y nosotros somos una ecología. Y eso no es decir que solo hay una ecología, pero que hay que poner más atención a estas relaciones, ¿verdad? Que tenemos el poder de realmente pensar no necesariamente contra una ideología, sino reformarlo y usarlo para para que nos funcione a todos. Pues yo continúo un poco lo que dice Merani porque en la ecología pues no solo existen muchas relaciones, sino que también mucho muchas causas y efectos, ¿verdad? Y pues creo que nos ha llevado mucho tiempo eh, poder entenderlas y hay muchas otras que también desconocemos. Entonces, hasta hace un tiempo quizá no sabíamos el impacto que tenían las emisiones de carbono, por ejemplo, eh, o algunos, algunas sustancias en el agua, qué impacto iban a tener. Entonces, también creo que es un poco complejo pues lograr entenderlas todas, pero hasta el momento creo que ya hemos entendido varias y pues... Eh, también rescato un poco lo de Andrés de la biofilia y la biomímesis, creo que eso es algo muy importante, eh, cambiar la manera en que diseñamos, ¿verdad?, que sea un diseño inspirado en la naturaleza y también entendiendo estos mecanismos y estos funcionamientos que ya existen en la naturaleza, ¿verdad?, porque eh, al imitarlas, pues creo que es una manera más fácil de, de pues, limitar estas repercusiones que siempre van a existir, pero la idea es que logremos minimizarlas y pues coexistir de una mejor manera entre la sociedad y la naturaleza. Es que se me olvidó la pregunta, solo. Sí, yo me basaba en los postulados de Gabriel en cuanto a la ruralidad o la ruralización que debiéramos tener en las ciudades. Y desde la arquitectura es un poquito complejo porque nosotros, pues, construimos ciudades. ¿Cómo ves tú este diálogo o este equilibrio entre lo construido o, o lo rural que podríamos transformarnos? Buenísimo. Sí, sí, es que me entretuve mucho en las, en las buenas respuestas. Y no, yo creo que hay un ejercicio que, que he hecho con, con mis estudiantes y es eh, en planificación urbana: Es el, vivimos en una época también sumamente individual en la que se premia el individualismo, la propiedad privada, los bordes, lo bueno y lo malo. Tratamos de clasificar lo limpio y lo sucio, tratamos de clasificar eh, todo ¿verdad? y ordenarlo siempre bajo esta racionalidad de, de aquí van los hombres, aquí van las mujeres, y perdimos esta idea de colectividad, o esta idea de, de, de estar mucho más íntegros con la, con la naturaleza. Creo que, creo que esta... Este individuo asediado por decir esto está bueno, esto es pecado, esto está malo, esto está, tiene un castigo. Creo que nos ha ido separando también entre lo urbano y lo natural, lo bueno y lo malo. Y creo que lo, lo, lo hemos tratado de trasladar también. Las ciudades son un reflejo de, de, de nuestro pensamiento y de cómo somos. Eh, creo, que, creo que darnos cuenta es importante de que no podemos ser totalitarios con bajo esta postura, ¿verdad? sino quizás encontrar los puntos que son difusos en, en la ciudad, estos puntos en donde nos podemos reunir, porque sí, necesitamos privacidad, sí, necesitamos nuestro espacio privado, pero también necesitamos nuestro espacio colectivo. De repente son estos puntos de reunión que, que podemos encontrar, que son estos puntos o estos, este abanico de colores. Gracias, Jorge. ¿Alguien comenta, pregunta desde el público? Eva, por favor, por ahí viene EU con el micrófono. Bueno, tengo muchas preguntas, la verdad, que quisiera eh, hacerles. Y, y en realidad, como que, por supuesto, todas tienen que ver con nuestro trabajo, que tiene que ver con la política pública, ¿no? Y, y con estas reflexiones, ¿cómo... Cómo poder eh, proyectar una integra o sea, el, el, lo práctico una integración de estos barrancos como en el desarrollo de una ciudad no hablando de esta idea por ejemplo eh, de los usos productivos es decir de cómo de hacer espacio público un espacio público además como muy cultural como lo presentaban o el tema de la captación de agua incluso la producción de alimentos la conectividad eh, o sea realmente ¿En estos años ustedes ven, ven viable esa ciudad que tiene los barrancos como una parte productiva y no como un basurero? ¿A cualquiera? Bueno, he estado mirando a a Jorge, Jorge, sí. Yo traté de, de, de hacerme el look, no. no. Yo creo que el, el, sí, sí es viable. Creo que nos va a llevar tiempo. Creo que estamos evolucionando aún como, como ciudad, como ciudadanos, tratando de, de, de pegarnos mucho al futuro. Si nos, si nos vamos a Asia, si nos vamos a, a los países del primer mundo, mal llamados primer mundo, nos vamos a dar cuenta que, que hay mucho avance, mucho avance tecnológico en cuanto a las políticas, en cuanto a la postura, la formación, la voluntad, hay mu muchas cosas. Y yo creo que ese también es un punto a nuestro favor. Nos podemos dar cuenta. Eh, de, lo, de las buenas prácticas, tratar de imitarlas. Creo que algo, algo afortunado eh, o algo bueno de todas estas iniciativas es que han, han promovido otras iniciativas. Han promovido también eh, muchas inquietudes en lo público, en lo privado también. Creo que muchas personas que tienen barrancos en sus propiedades eh, están con la intención de hacer un parque ecológico, de hacerlo recreativo, de integrarlo a la ciudad y. Y creo que, que lo público también, también está, está esta mirada de, ok, te estamos viendo, nuestra atención está puesta en ti y queremos respuestas también. ¿Qué, qué va a pasar en los siguientes años en estas áreas? Creo que ya creo que es parte también de la agenda pública eh, y eso también nos, pues, nos, nos hace sentirnos contentos. No es porque lo hayamos promovido, pero sí hemos estado insistiendo en que, en que se vea. Eh, sería, sería muy, muy lógico, no, no ver hacia los barrancos, es el 42% de nuestro territorio, muchas veces los ignoramos y muchas veces no nos damos cuenta de que pues, ahí está la naturaleza, ahí están los, los basureros también, ahí viene mucha gente, entonces sí le tenemos que poner mucha atención, en este caso no es la minoría, sino es de verdad, es un, un espacio muy, muy importante. Entonces sí lo vemos viable, pero va a llevar tiempo. Para, solo para, para, para lo que estás diciendo. porque años? O sea, siempre me pregunto, ¿por qué somos tan reactivos y todo toma años y, y estamos pensando qué va a pasar en 10 años y si es una necesidad actual? El común denominador es que todos queremos una mejor ciudad y todos queremos un entorno más natural. Entonces, no o sea, a veces me cuesta comprender por qué nos tardamos tanto en, en contener, en, en, en ser parte de una euforia colectiva hacia un mejor futuro que sabemos que estamos destruyendo de alguna manera, pero no, no es con nosotros. ¿no? Y somos, vamos a reaccionar de alguna manera cuando ya no haya algo. Y ahí sí, ¿no? pero no podemos esperar años, creo yo. O sea, sí me preocupa un poco <laughs> que tenemos 42% de un terreno bioproductivo, de un área bioproductiva que nos va a dar vida y no estamos haciendo, no estamos administrando ese 42% de una manera colectiva positiva. A la velocidad de las políticas públicas, a la velocidad del espacio público, a la velocidad de la demanda de, del ciudadano, eh, ni, lo, ni todos los, los, los que go, la gobernanza. ¿verdad? Entonces, no, no sé si son años o cómo puede ser menos. ¿no? Es, es bastante frustrante lo que tú dices, porque efectivamente ayer. Aquí mi querida Martita lo sabe muy bien, se volvió a postergar la aplicación del decreto 236-2006 que obliga a las municipalidades a eh, tratar sus aguas. Desde el 2006 viene con prórrogas y prórrogas y prórrogas. Entonces, ¿qué nos queda? Realmente yo lo que digo, y te lo decía al principio, es el involucramiento. O sea, nosotros tenemos que participar más, involucrarnos en la política pública. Hay tanta gente capaz que, que tiene la posibilidad del conocimiento y no seguir quedándonos como espectadores para ver qué pasa y que sigan pasando décadas. Por aquí teníamos una pregunta. No sé, en, en alguno de los, de los barrancos de Guatemala, que la mayoría somos una isla entre barrancos prácticamente, ¿no? Eh, la, una de las problemáticas que se miran como socialmente es también la exclusión de la gente que vive en esos lugares, ¿no? Entonces, ¿cómo tomarían en cuenta a esta, a esta gente que ya vive por años ahí, que ya tienen su hogar en estos espacios? Que para, o sea, todo un proyecto, todo el proyecto o se oye lindo, pues, o sea, tenemos que mejorar nuestras tierras, tenemos que mejorar todas las áreas verdes, tenemos que educarnos, educar a los demás, pero cómo tomar en cuenta a esta gente que ya está ubicada ahí, ¿verdad? Porque no se les puede ir a sacar solo así. O sea, y muchos de los lugares la muni está sacando a la gente para hacer los parques ecológicos y todo eso. Entonces, no sé, el proyecto tendría que ver más que, o sea, también la vivienda de la gente. La gente que ya Está acostumbrada ahí y por X o Y razón, desde muchos años, ya sea por lo del terremoto o por lo de la guerra interna, se tuvieron que ver obligados a irse a vivir a esos lugares, ¿no? Entonces, yo creo que también los proyectos tienen que tomar en cuenta a esta gente, porque sí, las áreas verdes son de todos, pero la gente que está ahí, ¿en dónde las van a ubicar? ¿Cómo se van a reubicar? O ellos, o, o bonito, sería un proyecto donde se podría. No sé, hacer como proyectitos de enseñarle a la gente de cómo sembrar en los lugares y tener árboles comestibles que a todo mundo les ayudaría, ¿no? O cómo mejorar los entornos de una forma desde la arquitectura, desde las diferentes ramas que se tienen, ¿no? Eso es eh, todo. Sí, es clave tomar en cuenta a la gente, ¿no? Creo que Mel ha trabajado muchísimo en el tema. Um, es un tema muy complicado y yo quiero empezar con algo que yo he escuchado mucho, mucho de, las que, de las personas que viven en los barrancos, ¿verdad? Es que antes, como dijiste, eh, esos territorios no eran espacios valorados, ¿verdad? Eran espacios básicamente en donde el Estado, la MUNI, realmente no vio eh, el valor, ¿verdad? Porque eran áreas... Eh, difíciles áreas de alto riesgo áreas en donde no se podían construir entonces no tenía valor valor económico entonces a través de muchas razones le dieron estas tierras a las personas que estaban buscando hogar estaban buscando en donde vivir verdad entonces ya han vivido en estos espacios por 50 40 30 años han construido construido sus viviendas, sus familias, sus vidas enteras y ahora hay un movimiento de conservación urbana que está revalorando estos espacios, ¿verdad? Y tal vez el valor es algo distinto, no es económico todavía necesariamente, ¿verdad? Pero ese valor y esa atención lo que hace es que pone atención a estos espacios y a buscar a qué hacer con estas personas, con las comunidades y todo. Entonces la gente en las comunidades sí se siente en la presión. Eh, en el Puente Belice eh, estuvimos haciendo un mapeo, ¿verdad? Y en ese mapeo estuvimos hablando con muchas personas de donde me contaron que venían eh, gente de la municipalidad que estaban hablando de eh, sacarlos de su área para poner transporte público, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la tensión entre la política de público de lo que estuvimos hablando y la política de una vivienda digna en una vivienda justa. Entonces, para mí... Cuando estamos pensando en la ecología de estos espacios, una cosa es que hay muchas ecologías. Una de las cosas que estaba tratando de, de hacer es que la ecología ya existe, ¿verdad? Ya existe en estos espacios. No como áreas verdes, tal vez sí, pero yo quiero mover eh, más lejos de esa idea de lo que. Queremos es algo verde. Lo que queremos es una ecología que funcione para todos. Entonces, por ejemplo, cuando eh, hay un derrumbe en una comunidad y ese derrumbe es por una fuga eh, de un drenaje que eh, se va a otra eh, planificación, ¿verdad? Y como no había un amantanamiento de ese fuga, eh, derrumbe sobre las casas que viven en estas áreas, eso ya es una ecología. Eso ya es una ecología entre diferentes personas, diferentes políticas, diferentes clases. Entonces, siento que necesitamos empezar en esa ecología. Y la otra cosa es que cada barranco tiene su ecología propia, ¿no? Tiene su historia propia. Han construido a través de diferentes puntos, como dije Sebastián. Eh, diferentes políticas, ¿verdad? La gente bajo el puente Belice no son la misma gente bajo el barranco de Chinaula, ¿verdad? Eh, no es el misma, no es las mismas personas en el barranco de El Limón y, y más y más. Entonces, las construcciones que han hecho cada, cada comunidad han sido a través de su propia historia mucho por abandono de la municipalidad y otras instituciones, y mucho porque están entre las tensiones, entre las leyes ambientales que ya no permiten que se puedan construir y ayudar a la gente en estos espacios, que literalmente no pueden invertir dinero en estos espacios, entonces no tiene otra opción para bus solo buscar cómo se van a, a arreglar su espacio. Esto es ecología. Entonces, para mí realmente es muy importante si vamos a tener, vamos a tomar en cuenta estos espacios y vamos a revalorar estos espacios, que empezamos con las ecologías que ya existen dentro de cada barranco, que hablamos con la gente que ya saben de cómo funciona cada barranco y por qué y cuándo van a derrumbar y cómo ha pasado el río y todo lo demás. Entonces, para mí, o sea, no hay una solución, ¿verdad? Pero es muy importante que empezamos con estas relaciones ecológicas y construimos una ecología eh, política que realmente piensa en el público como algo más de solo espacio para visitar, sino a través de la tenencia de tierra, a través de, como estaba hablando de Ñochka, ¿verdad? Eh, entonces eso, no sé. No, buenísimo. Eh, es, es difícil también por el tema del, del riesgo. ¿verdad? Las comunidades están viviendo en riesgo, entonces hay que dar una respuesta múltiple a, a esas carencias. Sí, muy buenas noches. ¿Aló? ¿Se ven? Sí. Ay, corrí un montón para estar en esta actividad, perdón, a veces cuesta tanto el trabajo, pero es una actividad muy linda, ¿verdad? Eh, bueno, yo soy Marta Ayala, directora ejecutiva de Fundación Calmecac, tengo más de 35 años de estar con el tema ambiental. Y yo quisiera contarte a vos que si vos ves 35 años y ves hoy que tenemos una agenda ambiental muy buena en Guatemala. Tenemos leyes, por ejemplo, el tema de áreas protegidas fue un trabajo de mucho tiempo. Eh, fue un gobierno de Vinicio Cerezo cuando pasamos la ley de áreas protegidas. Y la gente, como vos decís, la gente estaba en ese coco, ¿verdad? El tema ambiental no era un coco importante en esa época. Y pasamos la ley de áreas protegidas. Y tenemos un, pues, más de de 300 áreas protegidas en el país que es un gran orgullo para Guatemala la ley forestal es para mí es un gran esfuerzo también incentivos forestales hoy también hay incentivos para barrancos es algo que hemos trabajado yo no quiero que te, que se vea la gente pesimista no al contrario seamos optimistas porque somos una ciudad verde divina tenemos un arbolado verde interesante hemos tenido la, la municipalidad que la ciudad ha escogido verdad bueno, desde la época de Fritz, nosotros empezamos con el tema de barrancos. Y era, es un constructor, un diseñador, un urbanista, y cuando llegamos nosotros, calmente en la época de Fritz, llegamos con el tema de los barrancos y hacer parques ecológicos. Y ellos construyeron, por ejemplo, el tema de San Ángel, Fritz, Arzú, y, toda, y tienen su empresa constructora. Pero vos, cuando estás con el tema ambiental, no vas a, a competir con fuerza de poder tan grande en construcción, tenés que suma, eh, proponer y hacer valer por qué razón queremos proteger los barrancos. Hay barra no todos los barrancos son iguales. Es como los hijos. Que yo tengo cuatro hijos y los cuatro hijos sean iguales. No, hay uno que es diferente. ¿va? Y es ahí donde yo siento que decimos todos, todos parques ecológicos. No, 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 no. Hay barrancos que son, por ejemplo, hoy cuando yo iba en el camino para el periférico, fíjense que me puse a pensar. Qué bueno que están haciendo, no sé si se dieron cuenta ustedes, en un barranco también delantito del incienso o antes del incienso, que van a ser cuatro torres habitacionales, no sé si lo han visto, como yo vivo en ese mundo. Yo todo lo veo y digo, ¡ah, qué bueno, yo soy arquitecta! ¡Qué bendición que están haciendo apartamentos para jóvenes con pagos de 6 mil quetzales en el barranco, totalmente realmente a la par por ejemplo, están en el incienso! Y el incienso es un centro habitacional. El incienso no puede ser tampoco un parque ecológico y qué lindo como tienen otros países Colombia que son de centros habitacionales asentamientos que pueden ser también vivenciales que podemos visitarlos verlos compartir que hayan bares que hayan exposición de pinturas esas cosas innovadoras que hay que pensar hacer en otros barrancos donde hay casas ¿verdad? Que es importante hacerlas no todos los barrancos van a ser parques ecológicos es imposible Imagínense ustedes que, eh, bueno, no sé si los que están sentados son arquitectos. ¿Sí? Bueno, los arquitectos nacimos para construir, para crear cosas maravillosas, crear un parque, crear una casa, crear un edificio, para eso, crear una pintura, una escultura. Qué triste, vamos, ya, que un barranco toda la vida sea el mismo. No. Entonces, nosotros, por ejemplo, Calmecac, hicimos un estudio y el barranco más divino es el del centro histórico, donde está cabalmente donde empezamos del incienso hasta la locura, que es realmente donde está el río Las Vacas, que es una locura, ¿eh? que tampoco esos barrancos vas a poder vos venir, porque primero tienes que darle a la gente sus servicios necesarios. ¿verdad? Chinauta, nosotros colindamos con Chinauta. Estamos hablando de 10 mil hectáreas. Entonces yo les voy a contar, la Muni no se opuso. Yo fui cabalmente con Fritz y le dije, mire, fíjese que con mapas y todo este barranco, no les interesaba para construcción. Es una área que no les interesa para hacer centros habitacionales, pero sí les interesa para hacer un paso, por ejemplo, pónganse un puente. Ay, tampoco vas a decir vos, ay, yo no quiero un puente, ay, yo no quiero un tren, ay, yo no quiero porque los ambientalistas tampoco, pues yo he aprendido que ya no somos así. Hubo una época que yo fui así, yo quería todo verde. Y me fascinaba ir, por ejemplo, a un río, yo me bañaba y me quitaba lo que quería porque no había nadie. Hoy ya no es así. Yo ya tengo 65 años, ya el tema ambiental ha cambiado y no voy a hacer la misma de hace 35 años. Entonces, yo, una de las cosas importantes es que Guatemala tiene sus barrancos y hay muchos parques ecológicos que antes no existían. El primer parque fue Cayalá, que nosotros lo fundamos. Y les voy a contar que los ya el eran los dueños de las tierras. Tampoco vas a ponerte a chocar con gente que es dueña de la tierra. Todo Cayala son los de Alpibaral. Ellos tenían su planificación habitacional ya, todo. Eso que ustedes ven, yo cuando vi, dije que estoy loca. Yo me volví aquí porque no era un área de conservación urbana. No era. Este era para centros habitacionales. Entonces nos retiramos, Canajuyú, que ustedes conocen, y nosotros los identificamos, Callalá, Canajuyú, y a la larga, como se acuerdan que los habitantes usamos para crear, diseñar, hacer, entonces yo dije, no, yo es una locura, yo me voy de aquí. Y cuando encontré Ciudad Nueva, todo el corredor, les cuento, yo no peleo con el alcalde, ni con el consejo, al contrario, ¿qué van a hacer ahora? Y les voy a comentar algo, les proponemos, nosotros no le cobramos un centavo a la municipalidad, 15 guardar recursos pagados por Calmecaca. ¿Y de dónde vienen, dice pues, usted, de la gente que paga su servicio para ir a recorrer un sendero de cuatro horas en el Parque Ecológico Ciudad Nueva? Entonces, ¿qué sucede cuando la gente tiene un centro recreativo, le gusta, y una de las cosas interesantes en Guatemala es el zoológico, que es el único con el que yo me comparo, con el único que yo compito, el zoológico. Porque tenemos que competir con los parques. No podemos ser un parque pobre que no tiene nada que ofrecerle al, al visitante. De necesitamos ser competitivos. Entonces yo mi mensaje cuál es: seamos optimistas. Claro que los barrancos van a ser uno para centros habitacionales, van a ser otros para parques ecológicos, van a ser otros también para centros de investigación. Porque no todos van a ser de, para parques. Yo me asusto, por ejemplo, como dice la compañera buenísimo cuando hay un parque con gente porque ellos son los que van a dar los servicios son los guardar recursos los guías son los que hacen todo el servicio ya no tienes que buscar gente pero mejor si no hay por qué porque es un área de conservación si vos querés un área de conservación no tiene que haber gente y la única área de conservación que tenemos es el parque el corredor norte de Ciudad Nueva y las áreas por ejemplo San Jorge te acuerdas de la, del Roosevelt que baja te acuerdas de más adelante del de, del puente del incienso para adelante, hay unas áreas interesantes que se pueden conservar. Entonces, yo creo que sí se puede hacer, llevando una buena propuesta a la MUNI, donde no le cueste un centavo a la MUNI, donde nosotros vamos a dar todos los aportes, conseguimos la, la cooperación internacional. Hoy esta cooperación española, y le voy a contar, fue el primer donante que a mí me dio para el Parque Ecológico de Ciudad Nueva. A mí me dieron todos los, los juegos recreativos que yo tengo en el parque. A mí me lo dio la cooperación con la Escuela Taller de Cooperación Española. Andá de hoy, ahí están los juegos recreativos. Y tal vez no era tanto pisto, a mucha, pero son lindos y a la gente le fascinan. Entonces, ¿qué sucede? Hay que buscar fondos, hay que soñar, hay que diseñar, hay que ponerlo en planos, hay que presentarlo a la money. Hoy me encantó, por ejemplo, la, la directora de Empagua, no sé si usted la conoce, una compañera joven como usted, linda, creativa, eh, innovadora, eh, diferente a mí. ¿Me entendés? Y la cuata, que te dice vos, Marta, qué vas a hacer con ese barranco? Porque el agua de nosotros les va a contar todavía el río que está es limpio. Y esa agua va hacia el norte, le, va, le da agua a la pedrera, le da agua, ponga hacia toda la zona 6, y ella misma me dice, ¿qué vas a hacer vos para que realmente conservemos esa agua? Va, yo los invito, compañeros, a que me ayuden a estudiar, a ver qué propongo con la MUNI. Porque a la Mónica le interesa. Ayer hubo un panel muy interesante con el tema de, de aguas, con empagua. Y a veces nosotros en Guatemala hablamos más de lo negativo que lo positivo. ¿Qué proponemos? ¿Qué vamos a hacer para hacer una ciudad mucho más verde, para una ciudad más limpia? Porque con el tema de la reglamentación, las municipalidades no tienen visto. Te nombro directora, Martita, del no, equipo. Y aparte, les cuento, estamos en una contienda electoral. Todos lo conocen, todos lo saben. Hoy el pisto para dónde se fue el presupuesto de 2023 para las munis. Entonces, tenemos que llevar propuestas a los alcaldes para que sean ciudades verdes y llevarles propuestas técnicas que no cobremos mucho porque no tienen pisto. Entonces yo sí creo que tienes razón vos. No esperemos, no miremos eso largo, no. Hay gente que ama la, la naturaleza en Guatemala. La mayor parte, cuando yo empecé con barrancos, nadie quería ir a un barranco porque lo miran con basurero. Hoy no. Miren cuánta gente está aquí. Felicitaciones, me encanta ver el, el auditorio. Felicitaciones <laughs> a ustedes. Antes no existía esto. Hoy sí. Entonces, yo sí creo que, siguiendo tu lógica, ¿verdad? No no hay que esperar, no hay que verlo largo, hay que trabajar, eso sí, unidos con los, los, los que ya pasamos una etapa aprender de los otros, como hoy, ¿verdad? Maestro, como el maestro, ¿verdad? Que falleció ayer el poeta divino, ¿verdad? Que uno aprende de él, de su poesía. Así tenemos que aprender de otros que han hecho algo con lo que se aprendió. Sumamos con lo que ustedes saben, que son innovadores. Entonces yo, pues, estoy para servirles. Nuestro corredor, no lo vi en fotos ahorita que viene tarde, nuestro corredor tiene, les voy a decir algo. Es un corredor que la MUNI lo tiene como un área de protección especial en la ciudad de Guatemala. ¿Y cómo lo tiene? Convenio de 15 años, de 25 años, cantineándonos con los alcaldes, que ustedes saben, ¿vale? hoy viene Canella, hay que cantineárselo, venga quien venga, hay que cantineárselo. Y les voy a ser sincera: tengo un convenio de cooperación con él, indefinido, permanente, para que ese barranco se quede como parque Si no tienes eso, como es una relación de pareja, la si no hay un convenio entre pareja, que hoy no se casan, ¿va? pero algún convenio firma. Si no hay una firma, no existe un parque. Y esa es una de las cosas graves que tiene Guatemala. Si no tenemos un parque que la muni venga y diga, es parque, no es parque. Pues yo sí creo que hay que trabajar más y hay que caminar con lo que vos planteas a pasos rápidos y no esperar. Gracias. Muchas gracias, Marta. De verdad, un aplauso Perdón para Marta. <laughs> Creo que vamos a tener que ir cerrando, salvo si alguien tiene algún comentario más en el público y en el panel. ¿Alguien más? No, queridos. Bueno, lo dijiste todo, Marta. Creo que hay muchísimo que aprender eh, de las experiencias ya... Eh, Experimentado muchísimo y efectivamente es un grito de auxilio, no podemos seguir esperando. Y nada, lo que dije antes, ¿verdad? Involucrarse. Muchísimas gracias, Eva, Eugenia, Raúl, a todo el equipo del Centro Cultural de España. Eh, esperamos seguir generando estos, estas temáticas de ciudad que para nosotros son muy importantes y por supuesto nos quedaron muchísimas en el tintero. Gracias, compañeros, por acompañarnos en este proyecto y, y nada, nos seguimos viendo. Hasta luego.